Ensalada Musical. Ensalada Musical. Ya estamos aquí. Lo que pasa es que traemos un verdadero cotorreo. Estamos aquí en vivo. Ay, cazador. Gracias, China, por acomodarme el micrófono. Gracias, China. No me entiende el cazador. No le entiendo. Señoras y señores, estamos empezando la ensalada musical en estos momentos. Gracias por estar acompañándonos. Déjenme saludar a mi compañero Antonio Gálvez. Gracias, cazador, de veras. No, lo que pasa es que estábamos teniendo un problema de audio y mejor decidimos comenzar de cero. Así somos nosotros. O lo hacemos bien o no lo hacemos, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Saludo también a mi compañera Mónica Guardado, que está haciéndole cuernos a la cámara, como siempre. ¡Holis! Hoy es jueves. ¿Jueves? Y vibro calador. No importa, aún así no la vamos vieja a pasar envidiosa. Bien. ¡Y mañana es viernes! Un momentito, nadie se mueva. Ahorita que brincó Mónica, se le cayeron las pompas. ¿Alguien las encontró por ahí? Ya pusimos recompensa. Ya te dije lo que pasó. Las presté a Toño. ¿Se las prestaste a Toño? Es que yo no tenía. Me senté y Toño se sentó en la misma silla que yo. Entonces vuelvo a volar hacia mi vida que es tan triste. ¿No? Así no va. Indio. Se metió un loco. Seguridad, saque por favor aquí a las. Déjenme saludar también. Yo sí tengo pompis. Sí, sí tienes, manita. Escondidas, pero las tienes. Sí, pero en el otro vestido. A Nancy a la torre. El nalgón le dicen. Sí, ahorita. Nancy a la torre. Yo sí puedo decir todos los que no tienen pompis, ¿eh? Pero qué bien. Bueno. Les mandamos un saludito. Hoy sí es jueves, Toñito. No es viernes. Porque los viernes toca. ¡Ándele! Por eso estás equivocando. Yo decía que era viernes, ya me quería ir. No, Toñito, hoy no te toca. Aunque no salga. Te puede tocar un adelantito, pero de que no toca, no toca. Hasta mañana. Ni modo. Además me emociono. Saludamos por ahí a ¿cómo se llama este muchachito que viene aquí con nosotros de repente? La Gulipop. Canta solo, le dicen. ¿Cómo, Mónica? ¿Cómo? La Gulipop. Soy el Gulipop. No, muchas gracias a. Muchas gracias. Ay. Parece paleta. Arale. Con chiclocentro. Arale. Dejen de estar de puercos. Pásame, amigo. Lo despeiné. Muchas gracias a toda la gente que ha estado a través de www.tribunadeloscabos.com siguiéndonos. Ya saben que la ensalada musical es un programa para todos ustedes. Este es un mensaje de Gulipop. Nada, no es cierto. 105-1790. Información que cura. No, el 105-1790 es el número al que ustedes nos pueden marcar o a través de Facebook. ¡Vamos a un corte y regresamos! ¡Vámonos! Vamos a ir a un corte, ¿no es cierto? Oigan, es que no es mala onda, pero nada más se mete el Irving y se baja el rating bien. Quiero aprovechar este momento en el que no hay contenido alguno para decir que Tracolsa es calidad en el servicio. ¡Tracolsa! La calidad de Tracolsa en el servicio es lo mejor que pueden ustedes encontrar. Por supuesto, el orgulloso patrocinador de la ensalada musical. ¡Pip! Y sigue otra vez este squinkle dando la tabla. Déjame mandarle un saludo a mi amigo. A Tracolsa. Espérate, su amigo Tracolsa. A mi amigo Israel Corona Estrada, que nos está viendo a través de la ensalada musical en vivo. Muchas gracias por darle like a la página. Gracias por avisarnos. ¿En dónde está él? ¿En dónde está él? No, y gracias por avisarnos que no se escuchaba el audio porque ya le pegaron al Toño. Nos está escuchando ahí en su casa. Muchas gracias. Bueno. A ver, China. ¿Qué pasó, China? Bien de tomada. No, me enredé. No tengo problemita. Vive sin drogas. No, quiero mandarle saludos. El alcohol saludo. No es bueno. Y yo andaba queriendo hacerle la vestirse. No le entendimos nada a la Mónica, pero bueno. Pichimorro. Ok, vamos adelante. ¿Qué pasó, China? Bueno, quiero mandar un saludo de que desde ayer, hoy, todo el tiempo lo quiero mandar y no se ha podido a Alberto Suastes en Chicago. No. ¿Otra vez el saludo, China? Sí, porque hace rato no soy Suastes. Suastes. Vente, vamos a cantar las mañanitas. ¡Vamos!
vamos a un corte y regresamos. ¡Vamos y regresamos! ¿No es cierto? Ya, Cazador, el día de hoy vamos a hablar sobre las caricaturas. Gracias. Yo sé que allá, cuando tú eras joven, muy allá en los apenas, orígenes del apenas. Mundo, tú veías las caricaturas en la pared. No, ¿qué pasó? Lo que pasa es que poníamos el plasma en la pared. Ah, como sí, claro, hoy en día claro. Se sigue haciendo, ¿no? Pero fíjate que todo lo pintaban, es lo raro. Ah, no, ¿qué pasó? Pero bueno, ya volvíamos para rupestres. Acá cuando las caricaturas ya se movían. Todavía veía los cómics. No, fíjese, yo creo que las mejores caricaturas que ha habido desde ayer, hoy y siempre son los Picapiedra, Don Gato y su pandilla. Supersónicos. Los Supersónicos, Godzilla. Todo ese Rosa. Tipo de caricaturas que Dragon sí nos dejaba Ball. Un poquito a la imaginación. ¡Dragon Ball! ¿No? ¡Dragon Ball Z, por los supuesto! Los Caballeros del Sobaco, digo, Zodiaco. ¿Los qué? ¿Qué le mandas? Los Caballeros, caballeros del Zodiaco eran buenísimos esos, ¿eh? Don Gato, le mando a saludos la ensalada musical. Mira, ella es Demóstenes de Don Gato. A ver, Toñito, ¿qué caricaturas te acuerdas tú? De Dragon Ball. Mira, yo cuando estaba chiquito veía las fantasías animadas. De ayer y hoy. Oye, los cabellos del sobaco. De hace unos años. Oye, ¿te acuerdas de Birdman también? Birdman. La caricatura claro de sí. Birdman, los cuatro fantásticos. Birdman, no. Sí, por supuesto. Aquaman. Yo me acuerdo mucho de Mientras tanto en el Salón de la Justicia. Ah, sí, exactamente. Los gemelos. ¿Por qué les hacemos mención de esto, Toño? Porque somos viejos, no, porque estábamos hablando de las caricaturas. Toño, tuvo Cazador, había unos donde salía Monstrón. ¿Cómo se llama? Monstrón. Era Neutrón, ¿no? Monstrón era el malo de los halcones galácticos. Eso no me acuerdo, la verdad, pero bueno. Eran muy buenos. Los halcones galácticos también eran buenos. También eran sí, buenos. Sí, el Cazador ni le tocaron. ¿Cuáles son las caricaturas? Ben y Sebastián. Ben 10. ¿Cuál? Ben 10. Yo veo las aventuras de Gumball. Bears. Monstruos fantásticos. Pero esas caricaturas. Hora de aventura. Sí, las ven los niños, ¿no? Pues machine, sí, pero son como machine, para. Hora de aventura. Nosotros y para los niños. Exactamente. Pero el único que nunca ha pasado de moda, ni pasará de moda, aunque no les guste, es Chabelo. Chabelo. Ese no es caricatura, Cazador. ¡Chabelo! Pero decir que Chabelo sí tenía caricaturas. Y nada más me dicen que Chabelo se murió o algo y me les voy a poner a llorar, ¿eh? Una vez. Sí, no, como todos, no se vale. Cazador. Como no todos. Va a ser eterno, Cazador. La verdad, bueno, no será eterno, China, pero cuando dicen que cuando llegó Adán y Eva, él ya estaba aquí. ¿Qué? Así que a mí mis timbres, así que no salen con que no, tú no. Antes de haber familia ya había Chabelo. Ya estaba Chabelo aquí, imagínense ustedes nada más. Toñito. No, comentar que las caricaturas de tus tiempos, Cazador, de mis tiempos, a las cosas que ven ahora los chavitos, de verdad hay mucha diferencia. Ya todas las caricaturas están muy aceleradas. Fíjense, demasiado. Todo el tiempo están haciendo hincapié que en mis tiempos, que no es que con mis apenas, ajá. No sé por qué están duro y dale que ya estoy carrancista. ¿O acaso me veo carrancista? ¿Apenas 62? ¿Público? De ese lado no. Qué? 50 y qué. Pero ya si uno te ve completo. Oigan, queremos decirles que le mandamos una felicitación a nuestra compañera. A nuestra compañera Liz Jaimes. Lisbeth Jaimes. Por la nota que sacó en el periódico de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pásame el periódico, por favor. Ahorita se los voy a enseñar. No lo encuentro. Es una nota, Toño, que nos hizo el favor de publicar Tribuna, el diario Tribuna de Los Cabos. Y bueno, estuvo a cargo de Lisbeth Jaimes. En este reportaje se nos da el crédito que, pues, tal vez igual ni nos merecemos, pero estuvimos conduciendo los premios. Nos llevamos los. El Cazador premios. No, el Cazador ya fue de gratis. Condujimos los, los premios Juventud. ¿Sí? Muchas gracias. Este muchas fin gracias, de semana. Un Mónica Guardado, la China, un servidor y Irving Thomas estuvo como juez. Ni cuenta nos dimos si fue o no, pero ahí anduvo. Dicen que andaba por ahí. ¿Tú lo viste, Toño? Sí. No estoy seguro, ¿eh? Ya estaba, ya era media tarde. La leyenda, dice Mónica Guardado, que supuestamente andaba por ahí Gilligan. Pero ¿para qué le vamos a hacer? ¿No? Viene como Oliva, más que como Popeye. No, hoy viene de Divo. No quiere que nadie le hable, no quiere nada, ¿eh? Ay, caray. No quiere darle ni una mantecada a la compañera porque que son para sus peores nada, dice. Pues ya cada quien compre, se las dé, compre el amor como pueda. Que se las dé. Agua así, Tomás. China, acuérdate de las caricaturas que más te gustaban. ¿Cuáles eran, China? Bueno. Lo que quiero comentar es que antes las caricaturas por lo menos sí eran personas. Ahorita ya son puros Bob Esponja, ya son Hora de Aventura. Ya no son ni personas, ya son cosas. Ya utensilios de limpieza. Sí, ya es lo que sé. Y antes sí eran dibujos. Las aventuras de recogedor y escoba. Sí, exacto. Ya no hay. ¿De qué hablas, China? De las caricaturas. Tiene bebida. Es cierto lo que dice China. Oye, pero dijo cierto. Las caricaturas eran personas. O sea, que los personajes eran personas. Viene bebida la China. ¿Qué?
Está cierto, como dice la China. Está pinche Gulupop. Como dice la China, las caricaturas de aquel entonces estaban como más padres, ¿no, Toño? Sí, estaban más tiernas. Nada más asesinaban a un conejo, a un pato. ¡Go, go, Power Rangers! No, que decir, las caricaturas de antes eran muy violentas. Muy violentas y racistas. Bueno, ya después de que le dio el ataque a la ranga. Ya, Moni, ya, tranquila. Es que ya no los Power Rangers. A la ranga, renga. No, lo que sí tiene razón, Cazador, es que parece tinaco de agua. No es cierto, antes las caricaturas sí tenían como un significado, ¿no? Y la moraleja que de fantasías animadas y todo eso. Y ahora ya es pura violencia, ¿va? Sí. Sí, muchas gracias. 105-17-90. No, sí, la verdad, como dice Irving Thomas, hoy en día como que hay más violencia. Ánimas de esas caricaturas que disfrutábamos todos. Y por supuesto, vamos a seguir adelante con todos ustedes, Toño. Nos vamos eso es todo, a un Cazador rápido comercial, pero primero queremos decirle que si quiere viajar a cualquier punto de aquí de Cabo San Lucas, lo tiene que hacer en Tracolza. Porque Tracolza es la mejor opción. Orgulloso patrocinador de la ensalada musical. Y por supuesto, si usted quiere estar bien informado de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana, claro que sí, vean y escuchen el noticiero de Tribuna de los Cabos. Noticiero a cargo de Ángel Murarrojo. Es el jefe, si no de bien. 9 a 10 de la mañana. Si usted quiere estar bien enterado, búsquelo. Por supuesto, vamos a ir y regresamos en un momentito más. Estamos en La Ensalada Musical. ¡No se vayan! Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio. Contamos con servicio de ploteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130. Teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Hola a todos, aquí les habla David McCrow, baterista de la banda norteamericana Cattle Decapitation. Los quiero invitar al evento Play Extreme Music 2, un evento realizado por la Escuela Valencia Music. Esta es una clínica de batería que se va a realizar el 11 de octubre en Los Cabos y el 12 de octubre en La Paz, México. Para más información, por favor visita la página Facebook del evento o visita Valencia Music en facebook.com. Muchas gracias, te espero ver ahí. Chao. De vuelta en la ensalada musical. Adivinen que Irving no encuentra su sección. ¡Ah! Y la estoy cubriendo. ¡Ah! Así que por mientras les voy a contar que quiero mandarles un saludo a Diana González, a Giovanni Palacios, a nada, ya estamos aquí en el estudio B de la ensalada. De la Escuela de Baile Monster Dance Center. Monstruo, este fue un anuncio de la Mostra Bailarina. No, fíjate que en esta sección quiero escuchar a toda la gente. ¿Qué? Pues resulta, es que me veo, mira. Se me ven las orejas bien bonitas. Se me están blanqueando, es lo único blanco que traigo ahorita. No, fíjate que vamos a hablar de esta cantante americana, morenita. Ay, qué bonita, sabrosona, la verdad que sí. De Rihanna, vamos a hablar, ¿qué creen? ¿Qué? Ahí viene un roto. Pasó por ahí. Oh, Mr. Diller, nene. Antes de pasar a la nota, no. Oh, Mr. Diller, nene. La muestra ranga. A ver, ven, muestra ranga. Es la muestra. Báilanos, ¿cómo baila Rihanna? No puedo porque no se ven mis piernas. No, porque en el video que hizo apenas baila como indebidamente. Y aparte no puedo porque se ve. ¿Quién quiere mantecada? ¡Yo! ¡Mantecada a todos! ¡No! Y el
cazador le regala el comercial. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no cobré esta quincena! ¡Ah! No, no es cierto. Fíjate que Rihanna apenas... Ahí viene la Pero puedo hacerte las caras de Rihanna. A ver, las caras de Rihanna. ¡Puta, la igualita! Ah, no, esa es cara de billón. Sí, cara de bichuela, tío. Fíjate que Rihanna, el día de... Bueno, salió en las... Es que dicen que no te ves. ¿No me veo? Oríllese a la orilla. Oríllese. A ver, pues, préstamela tantito, Antonio Gálvez. Ahí va, mira. Es transparente. Es el efecto del periódico. Mira, ahí me veo ya, ¿no? Ya. Pues fíjate que ahorita estamos viendo... Ahí me veo. Pura buena producción el día de hoy. A ver, ¿qué nos ibas a decir de Rihanna? Ah, pues fíjate que esta Rihanna, Tomás, apellida Rihanna Tomás, es mi parienta. ¿Es tu prima? Es mi prima, la Rihanna, nos parecemos en el color y en lo talentosos. Ah. Pues resulta que se hizo, fíjense, resulta que se hizo un tatuaje con la, un tatuaje en la mano derecha, pero no es un tatuaje como los tatuajes de siempre que vas con el, a la tienda a tatuártelo, no. Ella fue, se lo hizo por medio de la técnica Maori. Que resulta que le agarraron, le dijeron, Rihanna, echa para acá tu mano, te vamos a hacer un tatuaje. Ahí viene la ranga durmiéndose, no me importa, es mi sección, así es que... Entretenido. ¿Ustedes qué van a saber? O sea, ¿de esos tatuajes que te hacen con navajitas o cómo? No, si nunca han viajado. A ver, ¿cómo? No es gente viajada. ¿De qué habla Irving Thomas? Pues se hizo el tatuaje en la mano derecha, es una técnica que se llama Maori. ¿Cuál es esa Maori, técnica? Que nos explique. Es una técnica que te agarran un cincel y con un martillo, órale. Ah, como a los samoanos. Oh. Ándale, ay, por eso no manches, es Maori. Eso duele mucho. Y con dolor y todo, con anestesia. No, es así, te la tienen ¿sí? que... Y hay gente que se tatúa todo el cuerpo. Sí, fíjate que sí. Entonces ahí salieron unas fotografías en el sitio TM... ¿Cómo se llama ese sitio? TMZ. Es de mero que se dice así, pero ya no las sepa decir. Así es que déjame me rasca la nariz. Entonces la Rihanna dijo, yo soy bien valiente, vámonos, se lo hizo. Sin anestesia, así es que... Eso es valiente. A ver, chamacas, vengan para acá y cuéntenme su opinión sobre esta situación de Rihanna que dijo, yo me lo hago y va. Pues si lo aguantó, pues qué bueno por ella, pero cada no quien decide... De acuerdo con las cosas que se pues hacen en el cuerpo. Pues es que cada quien decide cuerpo, lo que hace con su cuerpo. A ver, ¿cómo sí, está eso? Yo siento que es autoestima, estarte lastimando, no sé. Bueno, a lo mejor pues es cierto, como ahorita, que le gusta el dolor. Ustedes pónganse lo que quieran, no, ¿qué porque tiene de malo? Ay. Ahorita ya hay muchas técnicas donde le puedes eso, hacer nada de eso. Otras cosas. Aquí estoy, es que las rangas ahí estaban hace ratito. Pues fíjate que ahora vamos a hablar de un ícono del rock. A ver, espérame tantito. Tintirín. ¿Hablabas de mí? No, dije un ícono, no un cono. No, yo hablaba de un ícono de rock, no un cono de rucón. No. Pues resulta que el Tri, para festejar sus 40. ¡Las piedras rodando se encuentran! Adiós, honguito. Sí. Y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Oye, mientras tanto, ¿de quién nos cuídate? ¿De quién nos hablabas? Espérate que la Moni me pegó en la espalda. Nos hablabas de el Tri. Sí, les hablaba yo del Tri, que a sus 45 años de trayectoria se va a ir a los reclusorios de, como el de Santa Marta, y les va a dar. Otra vez, ya sabes, la tradición del Tri es llevarle a toda la banda que está ahí enclaustrada en estos bellos espacios su música. Así es que para sus 45 años ya va para allá el Tri. ¿Y ese longe moco qué? Así es que no los escucho. Ah, sí, fíjate que qué chido, ¿no? Que el Tri atrás de mí tengo un hongo de Mario Bros. Perfecto. ¿Es un elmo? Es un elmo, creo. No sé, pero ahí están dándole ataques a la ranga. Entonces, el Tri festeja sus 45 años con este concierto que les dije. Sí, cierto, la verdad, sí. ¿Tú qué piensas, China? Ven, China. ¡Que pase la ranga! Estoy esperando mi camión en la terminal de Oh. Dijeron China. China. Sí, Moni, China. Pues, ay, qué pena. No, vente, Moni, vente. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que hace el Tri, la verdad, para ayudarle un poquito a esa gente que está encerrada, para que se anime un poco. Rodando se encuentra. Sale, bye, ¿eh? Ya soy China. Ya soy China. O sea, nada que ver. Bueno, pues ya por último les voy a hablar de los Tigres del Norte. Va a quedar. Eso sí los conozco, ¿eh? Ahora sí los conozco. Sí, sí. Pues ahora resulta que, como ven, la vez pasada les dije de los premios Billboard, pues, ¿qué creen? Van a estar... Mira, mis orejas.
Mira mi perfil. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan todos los niveles. A lo que gusta cooperar, a lo que gusta cooperar. Este es el talento que usted puede encontrar a bordo de Tracolsa. Nosotros podríamos estar robando, pero no, mi chavo. Mejor procedimos a hacer un programa aquí de la ensalada musical. No, este es el talento que usted puede encontrar en Tracolsa cuando viaje, gracias. Porque Tracolsa... Es calidad, es calidad de servicio. Es calidad en el servicio. Este fue el Mofles. Pero bueno, resulta que Eric Heinzen. ¿Cómo cae gordo de veras? Sí, sí, te queremos. Ajá. Mofles, te queremos. Bueno, pues resulta que Eric Heinzen, un actor mexicano que no lo conozco, la verdad, me es. No sé, la verdad. Pero resulta que le va a este chavo le va a entregar un premio especial en los premios Billboard a los Tigres del. ¡Ay! ¡Ay! ¡Le quitó todo! ¡Le quitó la cabeza! Es que le quité la batería, perdón. No, así es. Ah, ¿no estabas hablando del Disney? Ok, así está. Pues resulta que entonces ya ahí en los premios Billboard, hasta se me fue la onda, le van a traer un premio especial a los Tigres del Norte de los Billboard. ¡Qué chido! ¡Sale, bye! ¡Gracias, Irving! ¡Gracias! ¡Eres grande, Irving! ¡Sí, tú se sale, bye! El Irving es grande, más cuando se va. ¡Vámonos! Sí, sí. ¡Vamos y venimos! ¡La ensalada musical! Ahorita venimos. Ese fue un red flag. Ok, ¿ya están listas sus secciones? Hola a todos, aquí les habla David McCrow, baterista de la banda norteamericana Cattle Decapitation. Los quiero invitar al evento Play Extreme Music 2, un evento realizado por la Escuela Valencia Music. Esta es una clínica de batería que se va a realizar el 11 de octubre en Los Cabos y el 12 de octubre en La Paz, México. Para más información, por favor visita la página Facebook del evento o visita Valencia Music en facebook.com. Muchas gracias, te espero ver ahí. Chao. ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de proteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130. Teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Ya estamos de vuelta en la sección más esperada del año. Toda la noche estuvieron esperando nuestra sección. Así es. Yo soy Gina. Y yo soy la Mary. Ay, ¿me escuchas? Necesito que le eches más ganas, China, por favor. Ah, entonces okay, tengo que brincar. Estás acá. Estás hablando de mí. Otra. Y yo soy Mane. Y canto y grito. Hablaremos de Gloria Trevi primero. Okay. ¿Cómo caen gordas las dos, eh? ¡Ay, que hay que hablar es hoy! Sección, ¡es nuestra payasada! ¡Un saludo a quién! ¡A Julio García! ¡Julio García! ¡Tú eres el que lo quieres! ¡Un saludote! ¡Ándale! ¡Ya no hayas cómo salir a cuadro otra vez! Bueno, ya, un saludo a Julio García y a sí. Y a Adriana, que sí, y a Adriana, ya. Su esposa. Adiós, es nuestra sección. Adiós. ¿Nos están viendo en Tennessee? Adiós. Pues vamos a hablar de una gran mujer. Increíble. Esta mujer que ha sufrido mucho. Esta maravillosa y perfecta. ¿Estás hablando de Paquita, la del barrio? No, en guapísima. En el encuentro de los daños. Lo que lo es material, Gloria Trevi. Todo lo verde. De la Trevi. De la Trevi. Como una papa sin que se puso en huelga porque no está de acuerdo con el guión que está llevando la novela. No le de gusta. Libre para Marte. Sí, no le gusta. Entonces se puso en huelga y dijo, ya no quiero hablar de, ya no quiero cómo están dirigiendo, ya no quiero ir a grabar. Oye, pero ¿qué? No, o sea, ¿ella tiene derecho de decir en su guión no me gusta esto, no me gusta el otro o qué? Hizo una huelga, de hecho, y no se presentó 4 días. Ah, ya me voy, Mónica.
vamos. Pues es que Gloria Trevi tiene que cuidar su papel en la novela, obviamente. Su imagen, su estilo y cómo tiene que caracterizarlo. Entonces está muy bien. Todas las actrices súper famosas pegan de gritos. ¿Por qué no puede pegar ella de gritos? Gloria Trevi que no le está gustando, no le gusta. La gente dice que no actúa bien y todo porque a ella no le está gustando su papel. Es por así eso. Así es. Si a alguien no le gusta algo, pues no. Pues no. Vale. Pues no, como el cazador cuando no quiere venir, pues no viene y ya. Porque me pongo malito de mi panza. Ah, sí, ay, siempre. Por andar comiendo Halls en vez de cepillarse los dientes. Y de otra persona que vamos a hablar es de Tom Hanks. ¡Tom Hanks! Este personaje de Forrest Gump, que me encantó en Tom esa película, Hanks. Está... ¡Ah, ya sé! ¡Sí! ¡Go, Forrest, go! ¡Tum, tum, tum, tum! Okay. Creo que ese es Tom Cruise. No, no, ya alguien le explique. Me desubiqué, espera. Ok, corriendo. No, desubicadita siempre ha estado, decirle. Ok, no sé quién es Tom Hanks. Ay, Moni, saliendo te explico quién es. No soy tan viejita. No. ¿Y qué vamos a hablar? Es un gran actor. Vamos a hablar que ahorita el señor está enfermito. Ah. ¿Y qué creen? Que ya tiene 15 años con la enfermedad, pero tenía un mal diagnóstico. Ah. Tiene diabetes tipo 2. Porque su cuerpo ya no crea, segrega la insulina y todas esas cosas. Y se inyecta. Recomendaciones para la gente que pues tiene que esta enfermedad. Que se cuide, haga ejercicio, que coma los alimentos que le esté indicando el doctor y los mucha agua, ya saben, cero así azúcar. Es. La fruta ya tiene mucho azúcar como para todo. En México se padece mucho ese tipo de enfermedades, ¿eh? Así es, los mexicanos tenemos una muy mala alimentación y malas costumbres respecto a... ¿Malas qué? Costumbres. Costumbres. Tomando refresco, andar llenas de azúcar tu cuerpo. Yo conozco mucha gente que prefiere estar tomando coca todo el día antes que agua. Sí, Tom Hanks era uno de ellos. Sí, exactamente. Y ahorita está padeciendo esta enfermedad, pues ya. Y lo malo es que confías demasiado en los doctores, porque se supone que ellos son los que saben. Cuando hay que confiar en sus mamás. Él creyó que estaba bien y tenía un mal diagnóstico, no tenía el tratamiento. Jóvenes, ¿qué es lo más recomendable? Que coman sanamente, tomen mucha agua y hagan ejercicio. Y cualquier problema, vayan al doctor. Espera. ¿Ahora de qué hay que hablar? Y si no les gusta el doctor, otro. No. Voy a cantar una rola y que digan. Otra nota que tenemos es de Yuridia, este personaje que salió de la academia de TV Azteca de ya de la Jusco. ¡Quiero tenerte! Sí. Vamos a hablar que se hicieron los 20 años y de trayectoria, hicieron un festival y toda esa onda. ¿Por qué se cara, Moni? ¿Creen que Yuridia no quiso cantar? ¿Cómo? Una canción que había pedido Salinas Pliego, el dueño de la empresa. ¿De TV Azteca? Así es. Que la corra. Cantó 2-3 canciones y le pedí una canción más y dijo ya no. A mí me contrataron por 3-2 canciones y ¿ella sigue más trabajando para TV Azteca? No, no tiene exclusividad, no, no tiene nada exclusividad. Más tiene una carta compromiso de asistir si así quiere. Es cuando de hecho ella no había confirmado su asistencia y ya después salió que ella ya no quiso cantar la canción que le pedía, se dio la vuelta y se fue de plano. Ya ahí no nos vemos salió, ya no dio, dice que está de diva nada. Todos se sorprendieron porque dicen te lo está pidiendo el dueño. Hello. Y dijo que no, y no quiso. Anda de diva porque le costaba $1,000,000 sus trasplantes y sus cosas. Es que como ya tiene presupuesto puesto en ya el cuerpecito, ya puede salir ahí como que dicen estamos flojos. Capucicio, pero todo. No bajó de peso. Aumentó. Aumentó otras. Pompis, senos y aquí, mira. Aquí, mira, sí, solo no, pues yo también. Sería pues con presupuesto, ¿quién no? Pues sí. Puras envidias. Y no es que estemos de envidiosas, ¿verdad, pareja? Pero necesitamos ayuda para Irving Thomas, Yuridia. Sí, necesitamos una buena faja, aunque sea. No sí, cierto. Yo apoyo a Yuridia porque si a ella la contrataron por 3 canciones, así fuera el presidente. 3 canciones y ya, bye. No importa, yo te apoyo, Yuri. Pero lo que se ve ahí... ¡Qué chismoso! Que muerde la mano que la vio nacer, que la hizo, que le dio de comer. Pero igual sí es cierto. No, China. Fíjate que independientemente de que haya estado en la academia, ella se defiende por su talento. Que haya sido una plataforma está bien, pero si su contrato decía 3 canciones, nomás. No se la toques, Irving Tom. No me la toques. Uy, ya se puso. Un saludo a mi madrina, Carmelita Salinas. Ya se puso de pestañas el Irving. Me están preguntando por el chicharro. ¿Qué fue lo que hiciste el último que levantaste el brazo? Ya lo está defendiendo, ni lo conocen, pero ya porque da la camiseta. Quiero
tener. China, ¿quién tenemos invitada hoy? Muy especial. Muy especial. ¿Quién tenemos invitada? No digas porque ya dijo que no. Ay, ve. No sea ranchera, hija. Tenemos. ¿Qué pasa? ¡Bravo! Pásale. Ey, quítale las manos de encima. Suelta, a ver, que, a ver. Suelta que es mi hija. Huele a suegra. ¿Quién eres tú? Soy la hija de la China. ¿Y cómo te llamas? ¿Por qué suegra? Dile. Sí, te creemos la tutilación. Okay, ¿Sofía? Sofía. Ah. Y cuéntanos, ¿por qué decidiste venir a visitarnos a la ensalada musical? No digas la verdad. ¿Digo la verdad? A ver, espera, espera. Bueno, espera. A ver, es que hice un trato. Hazte para acá para que te veas. Eso, ahí. A ver, Sofía. Hice un trato con mi mamá de que si venía a verla, me iba a dejar salir a una fiesta. ¡Ah! Ya ven lo que vivo todos los días, este chantaje emocional. Aprendan. Ella me chantajea a diario. Aprendan a negociar con sus mamás. Vayan a donde ella les digan y ya después ustedes tienen el derecho de ir a donde quieran. Allá Sofía, ¿tienes novio? Sí. ¡Ándele! Pues hay que mandarle un saludo, ¿Cómo se llama tu novio, Sofía? Carlos. ¿Y tienes? ¿Y lo vas a decir en cámara? ¿El que a tu mamá no le cae bien? ¿El que a tu mamá no le cae bien o cómo? Sí, sí le cae bien. ¿Sí? Ah, qué no, bueno. Eso dice. Eso del chantajismo en psicología se llama teoría ¿Chantajismo del... ¿Chantajismo en psicología? En se psicología se llama la conductismo. En psicología ver, es ustedes digan, ¿se parecen o no se parecen? A ver. ¿Se parecen o no? ¡Sí se parecen! Aquí está escribiendo la gente que sí. Ok, vamos y venimos. Estamos en... ¡La ensalada musical! ¡Con China la suegra! ¡Ea! Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio. Contamos con servicio de proteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro, sin número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14-219-44, extensión 129 y 130. Teléfono directo 16-354-92. O a nuestro correo electrónico info@imprenta2deabril.com.mx. Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx. Imprenta 2 de Abril es su mejor opción. Hola a todos, aquí les habla David McRow, baterista de la banda norteamericana Cattle Decapitation. Los quiero invitar al evento Play Extreme Music 2, un evento realizado por la Escuela Valencia Music. Esta es una clínica de batería que se va a realizar el 11 de octubre en Los Cabos y el 12 de octubre en La Paz, México. Para más información, por favor visita la página Facebook del evento o visita Valencia Music en facebook.com. Muchas gracias, te espero ver ahí. Chao. ¿Qué onda, banda? No, es que no me deja el Irving Thomas. ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Señoras y señores, nos vemos. Estamos en... ¡La ensalada musical! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ay, quita el brazo! ¡Bye! ¡Shower point! Aquí termina la loca ensalada musical. Ya lo escuchaste, ya lo sentiste y ya lo bailaste.